Teresa Rodríguez, a les portes de los juzgadors, el dia que FUE ratificà su denuncia. Enfa Google Attack Sema de Push, Function, Google Attack Display, DipGPT Andorra Andalusia guión a guió B305K4741D3578B45C3, 46 comentarios B comentarios Google Attack Sema de Push, Function, Google Attack Display, DipGPT Andorra Andalusia guión a guió R guió 5N005B96K4741D3578B45C3. La instructora considera que les imatges de la gravació coinciden con el relato que hizo la diputada de los acosa l'acusado afirmó en el juzgado que todo fue una broma la gravació d'una càmera de seguretat en la sede de la Càmera de Comerciu de Sevilla. Dejó constancia de los acos ocurridos el 20 de diciembre de 2016, cuando un empresario se abalanzó sobre la diputada de Podemos Teresa Rodríguez, simulando besar-la. Pues bien, esas imágenes, aportadas a la causa abierta contra Manuel Muñoz Medina, han sido determinantes para que la juez que instruye la investigación considera que lo que allí ocurrió aquel día, después de un acto oficial, no s'ajusta ni mucho menos a lo que comúnmente se puede considerar una broma de mal gusto, ya que para ello sería necesario, a juicio de la instructora, que hubiera habido algún tipo de contacto o relación previa entre ambos, pero ni siquiera se conocían. J.K., Function, IF, Type of Culture UE Object, Bar Culture Player New Culture UE Player, Vida o menys 5A005B96K4741D3578B45C3 Summai 1, Cultura Player Config, Cultura Player 7 Config, Partner Indonesia, 108, Opciones, Responsiva, 16 novens, Bar Tags, Cultura Player 7 Tags, Tags Split, Cultura Player 7 Topic, Actualidat, Cultura Player Luat, 0B45N8Bits4, Teresa Rodríguez dice que denunció a l'acusó de l'empresario Quot, para que, Teresa Rodríguez dice que denunció a l'acusó de l'empresario para que no vuelva a ser-lo. La juez que ha investigado los acos afirma en l'auto de transformación de procedimiento abreviado que hay suficientes indicios para considerar que los acos podrían constituir un delito, bien contra l'orden público, atendiendo a que la víctima tiene consideración de autoridad pública, bien contra la integridad moral. A l'empresario Manuel Muñoz Medina, que tuvo que dimitir como vocal de la Cámara de Comercio tras el incidente, será por tanto procesado, tras ser rechazada la petición de sobreseimiento de la causa. Y para ello la juez ha tenido en cuenta, en primer lugar, la declaración del propio empresario, en la que reconoció los acos, afirmando que se trató de un gesto de mal gusto y que se encuentra arrepentido, lo cual denota que su acción no se corresponde con el uso social, afirma l'auto. También se ha tenido en cuenta el testimonio aportado por los testigos presenciales, que fueron al presidente de la Cámara de Comercio, Francisco Herrero, así como otro vocal de la institución y su jefa de protocolo. Todos ellos, dice la jueza, relatant lo sucedido entre víctima e investigado de forma similar a la realizada por la víctima. Y, por último, la instructora cita la grabación de las cámaras de seguridad, que reflejan la acción desarrollada por el investigado al día de autos, y que se corresponde con el relato que efectúa la denunciante víctima y los testigos. La juez no considera que lo que allí ocurrió se ajusta a lo que podría considerarse una broma porque ni víctima ni investigado se conocían con anterioridad, ni consta que hubieran mantenido una conversación dilatada y en tono de familiaridad.